fácil es estar haciendo un nuevo cristal. Si no se pudiese hacer, pagando la franquicia igualmente, los 16 euros, se te devuelve el dispositivo nuevo. O en su defecto, si a veces no lo tenemos. Bueno, ya compramos la tablet del cumpleaños de Liam. Miren, está pesada. Es esto. Es grande, como yo la quería, para que viera su muñequito mejor. Y compramos una sandwichera. Sí, amor, con todos los problemas. Y pues nada, esperando a la guagua para podernos ir a casa. 3 días después. Bueno, como vieron en mi anterior clip, le compramos la tablet a Liam y ahora vamos a ir a comprarle como unas bombitas para hacerle una decoración pequeña. Va a ser algo súper pequeño, súper sencillo, ya que como nos mudamos a otra isla, las cosas han cambiado rotundamente. Después voy a contar todo lo que nos está pasando, pero bueno, hay que seguir para adelante. Y pues nada, vamos a comprar lo del arreglito de la pared. Caminar por acá es lo peor. Como es isla, son subidas y bajadas, subidas y bajadas. Ve la letra B. Y la pintada. Tenemos un grave problema y es que, ojalá me escuchen, aquí literal en este lado no hay como para hacer fiesta de motivos, ¿sí me entienden? Como de algún muñequito en especial. No hay nada, o sea, literal hay todos los colores, pero no hay ni un motivo de nada, de letrero ni nada, o sea, así como en Colombia, no. Y no sabemos qué hacer, no sabemos, nos recomendaron un lado, pero toca coger una hueva larguísima. Nos demoramos como media hora en llegar, no sabemos. No sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Algunos centímetros más tarde. Por fin, después de tanto caminar y caminar. Y caminar y caminar. Por acá, yo creo. Subidas y bajadas. Encontramos donde vendan cosas como tío. Voy. Poquitas, pero venden. Como lo hay Paw Patrol, que ya se lo hicimos. Mickey también ya se lo hicimos. Solo hay Spider-Man y Toy Story así. A ver si acá hay más. ¿Dónde? Llegamos a la casa. Como les dije, muchas cosas han cambiado desde que nos vinimos. Vivimos en una casita, pues. Es que estoy Pero les digo algo, amigos. Yo prefiero vivir así y vivir con tranquilidad a vivir en un lugar donde una casita normal, pero que todo el mundo le está haciendo mala cara a uno y. Créanme que eso no es vida. Prefiero tranquilidad aquí donde estamos
que, bueno, aquí vivimos con toda mi familia. Aquí viven 2, 3 primos, un tío, mi mamá, Sebas, Lian. Yo, bueno, esta casa es comunal. Le compré a Lian el forro de la tablet. No le quería destapar la tablet, pero me toca para medírselo, porque si no, después no le queda el forro, azota la tablet y hasta ahí le llegó. Y les vamos a lo que compramos. Nancy, sí, me pasea con ese pelo para allá atrás. ¡Carido! No, reina, no. Bueno, les voy a mostrar. Bueno, compramos la tablet, que es el regalo de Lian. El forro de la tablet, que me tocó comprarle ese para que no lo fuera a dañar. Le vamos a hacer la fiesta de los Avengers, no sé cómo se llama eso, bueno, de muchos superhéroes. Compramos los platos, las cucharas, el número. Le compramos esto por la decoración de la mesa. Bueno, va a ser algo súper sencillo. Lo vamos a hacer en la parte de abajo, que vive la amiga de mi mamá, que pues tiene como la pared blanca, pero es casi lo mismo. Y le compramos una gorra de los Avengers, vasos, bombas, bueno, de todo. Platos para la decoración. Va a ser algo muy, muy, muy sencillo. Ahora sí, voy a medir la tablet a esto para ver si le queda. Acompáñenme a destaparlo. Ay, y ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Caridad? Espera un momentico. Qué satisfactorio. Ahora vamos a tapar el cuadro con cuidadito. ¿Qué más? Hacerla con que no se note. Bueno, resulta que después de intentar, sí le pudimos, o sea, sí pudimos ponerle el forro a la tablet. Miren, con ellas que estoy alumbrándome. Y en estos momentos le voy a configurar toda la tablet a Lian. Yo pensaba entregársela pues en caja y todo eso, pero pues no encontramos, o sea, hubo un error y la tablet tenía la medida que no era. Por eso no encontramos el forro, por eso tanta vuelta, pero ya. En ese momento le voy a instalar los juegos, a bloquear YouTube para adultos. Le voy a descargar YouTube Kids. Y mejor dicho, le voy a configurar toda la tablet. Todo, todo, todo. Así como le tenía el primer celular que le regalé. Así que, amigos, nos vemos el día que le vayamos a comprar la ropa. Otras cosas. Bye. Cuarto día. Bueno, les cuento. No he grabado nada. Soy una mal bloguera. Muy, muy, muy mal. Esperen. Resulta que le estamos comprando ya la ropa a Lian. Ya le separamos la torta y compramos alguna ropita, pero no, no va a estar en la casa. Mi mamá se la llevó. Miren, estamos en una tienda deportiva buscándole los zapatos y miren esta belleza. Son hermosos. No sé si llevarlos o no. ¿Qué opinan ustedes? Es culpable traerme a cámara, así que ven. El queridito piensa que uno es millonaria. Uy, no, perdónenme que estoy fea. Mira, me cogí este pelo así, pero es que hoy he volteado, que Dios mío, estoy como mamada, como cansada, como con ganas de dormir, como con hambre. Entonces yo les muestro si las compro o no. ¿Qué dices tú, amor? ¿Te gustaron? Bonitas. A ver.
Vamos a esperar a ver si la está ahí en bota. En bota, porque las queremos en bota. Mejor dicho, vamos a comeliar a Liam. Queridito, estoy horrible. No me gusta verme así, parece como una viejita. No, pues dígame a mí que parezco un feto, mira. Bueno, preguntamos los zapatos en bota. No hay bota. No hay en bota. Yo lo quiero en bota porque yo le quiero poner esa media larga Nike. Mejor dicho, lo quiero comeliar. No hay en bota. Entonces vamos a ir a otra tienda deportiva a ver si los hay. Déjenme suerte. Ahora ando así con culo, papá, no así. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Por la cebra, amor. Aquí hay que pasar por la cebra. Estamos esperando un lindo bollito. Huele que estoy grabando. Vamos a la tienda deportiva. Así lo quiero poner yo. Pero Nike. Nike. Hola. Hola. ¿Quién dijo hola? ¿Ah? Negativo para cocaína. No hay ningún zapato Jordan en esa tienda. O sea, están agotados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios mío, me voy a volver loca. Faltan 2 días y no le hemos comprado la ropa. Aunque va a ser algo sencillo. Aunque va a ser algo sencillo, yo quiero que sea algo muy, muy, muy lindo. Pero, Dios mío, ayúdame a encontrar ese zapato. Empoderada. Gracias. Muestra. No, la bolsa dentro. Ah, mero Nike. Chulo. Mero chulo. ¿Cómo puta, es que? Nicky Soso. Mero chulo. Vamos. Mero chulo. No, usted no. Mero chulo. Las de siempre. Ah, ya no me cambian de color. Bueno, ahora vamos por la ropa. ¿O no? Sí. Dale. Yo ni sé cómo se hace eso. Está recreando. Recréate con Seba. Muestra. Qué hermosura. Este short es como, no sé, es bonito. Como mucho. Y tiene verde. Los zapatos tienen verde. O sea que tiene verde. O sea que vamos a buscar el busito verde. Encontramos el buzo. Mire. Muestra la pinta completa. Suagata. La media larguita Nike y sale. Vamos. Muestre, mire con la media que lo vamos a sacar a media. Sale en verde. Bueno, es que salga mucho, pero no encontramos las Nike. No las encontramos. No venden sino de la talla 34 no, para arriba. 26 hasta la 26. Ah, no. De 34 para arriba, Liliana es 26. Eso es. Pero bueno, ahora siguen los gillos. Los gillitos. Dios mío. Los gillos de dinosaurio. Sí. Están estos. Y estos. Y esos de allá. Yo creo que sí. Son más pequeñitos para él. Los suyos. Yo creo que los gillos. Oh, mira estos, qué bonito. Bueno, ya escogeremos. Y en la casa les mostramos todo lo que compramos. Bueno, en estos momentos Liam estudia pues acá cerca al centro donde estábamos comprando la ropa. Y ya en unos... Ya me iba a mirar el relojzote. En unos 20 minutos sale Liam. Y pues nada, lo estamos aquí esperando para llevárnoslo de una vez. Aquí ya llevamos las compras. Por allá se evita. Mira, tiratotes en la calle. Ya estamos en un andén porque miren cómo está esto. Hay unos niños que salen a las 2:30 y hay otros que salen a la 1. Liam sale a la 1 porque tiene comedor incluido en el colegio. Bueno, ya llegamos a la casa, a mi cuarto. Ese le llama el penthouse. Yo amo vivir aquí porque vivimos toda mi familia y no hay noche que nosotros no nos riamos. Bueno. Disculpen si hay desordencito por allá atrás. Esa es mi cama con Sebas. Esta es la cama de un primo. Pero bueno. Les voy a mostrar todo lo que compramos que está por ahí. Lo que compramos hoy. Porque lo compramos de la fiesta. Creo que ya se los mostré por encimita. Pero bueno. Vamos para que vean. Bueno, empecemos por aquí. Compramos este vestido para mí.
que me gustan así, tiene como un huequito aquí. Y copitas para no ponerme brasier. Y compramos, ah, también compramos esto que está aquí encima. Este tarro que es para que se lleve el jugo al trabajo. Esto que a la mía ya se me había dañado. Esta gomita ya se me la había salido y estaba súper fea por acá arriba. Y esta témpera. Ahora les muestro para qué esta témpera roja. Le compramos estas medias a Liam. Ah, no, sí, estas. Esa se la regaló mi mamá. ¿Quién llegó? Hola, Mesesa. ¿Quién llegó, mi amor? Liam. Te amo. Hola, Mesesa. Esa. Bueno, mi mamá le regaló estas mediecitas y unos conjunticos, miren. Esta pantalonetica con, ay, me enredé, con este busito. Que creo que no se lo mostré en el video. Hermoso. También compramos esto, miren. Este busito que viene con este short. Que está lindo. Le compramos estas sudaderas que para ir a estudiar, porque él entró al colegio nuevo, toca comprar el uniforme, aunque aquí la mayoría de colegios están sin uniforme. Donde él entró tiene uniforme, pero de pronto el otro año lo cambio porque me queda muy lejos de mi casa el colegio. Y el otro año aquí empieza en julio. No es como en Colombia que se acaba en diciembre y empieza en enero, no. Aquí se acaba en junio y comienza en julio, agosto, algo así. Bueno, le compramos estas medias que me encantaron. Mire, pizzita, papas fritas, para caramelearlo. El que le encanta hacer caramelo, él dice. Yo soy un caramelo. Boxer. Y la pintica de cumpleaños, que es esta. Y ustedes ya saben que es esta. Este short y las zapatillas. Sus Nike. Las zapatillas de estas. Que por cierto, ahora se las mío a ver si le quedan buenas. Bueno. ¿Qué más compramos? Le compramos este camibuso que me encantó, miren. Hermoso. Y este que es como un petico, como una camisilla, no sé cómo le llaman en sus países. Y como nosotros vamos aquí mucho a la playa porque nos queda muy cerca, le compramos esta toalla. Para ti, mi amor, ¿te gustó? Tengo que llevarlo a peluquear, obviamente. No quiero peluquear. Mira cómo está de sucio. No, mami, pero no estoy sucio. ¿Ahora se va a bañar? No. No quiero bañar. Bueno, eso fue todo. Ah, les iba a contar que compramos una témpera roja porque compramos el nombrecito de él en letras. Miren. Miren, es que compramos esto. Este era el forro de la tablet, que ustedes vieron que ya se la pusimos. Y le compramos el nombre. Pero solo había letras blancas, así que las vamos a pintar de rojo. Mire, Liam. Hermosa. Bueno, nos vemos. No sé si hasta aquí llega el final del video del vlog. Aún no lo sé. Si es así, verán un clip despidiéndome otro día. Si no es así, verán más videos o haré otro video del día del cumpleaños. ¿Cierto, mi amor? Sí. Bueno, sí. Nos vemos después, amigos. Bye. Bye. ¡Corre, corre, corre! Eso sucede siempre. ¡No van a la boca! ¡Qué mala bloguera soy! ¡Uy, esta cámara, amor! ¡Siempre eso, cochina! Pues, ¿qué les cuento? Ya le compramos unos detallitos a Liam, por ahí están. Le compramos, miren. Bueno, compramos los papeles para envolverle la tablet. Y esta granja que le compramos, por ahí está.
Bueno, es una granja y le compramos puros animales de esos que a él le gustan. Dinosaurios, por acá vienen otros de animales normales, otros de cocodrilo, bueno. Y pues nada, por aquí. Tomándonos una gaseosa mientras pasa la guagua. Nos vemos después, amigos. Bueno, estoy hablando pasito porque todavía están de mañana. Después de lo que vieron ayer, que fue como, espera, como los últimos regalitos que le compramos a Liam, pues hasta ahí va a quedar el vlog. Ya hoy voy a empezar a grabar el otro. Hoy ya es 4 de junio, ya está cumpliendo años mi bebé, que lo amo, lo quiero. Está allá desayunando. Pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, no olviden darle like y tampoco olviden suscribirse a mi canal para que vean los demás videos que vienen. Ahora sí me voy a poner activa. Tengo varios videitos grabados. Quizás cuando suba este ya los habré subido. Tengo como 2 videos grabados, más este, más el cumpleaños. Entonces, sin nada más que decir, nos vemos para el próximo video. Hablo suave porque todavía está temprano por acá. Y pues, nada, nos vemos. Bye.